la Corte Suprema de Justicia, por mayoría de votos, deniega recurso de amparo presentado por el señor Alex Fernando García, candidato a alcalde por el Partido Nacional en el municipio de San Antonio de Flores, El Paraíso. El expediente será conocido por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia y nuestro compañero Luis Anariba conversa con la representante del alcalde Alex Fernando García, la abogada Doris Imelda. Vamos con usted, Luis. Bien, muchas gracias. Me acompaña la abogada Doris Imelda Madrid, y quien es la representante del señor Alex Fernando García Casco, candidato del Partido Nacional por la alcaldía de San Antonio de Flores, El Paraíso. Si nos comenta, abogada, ya ha sido notificado usted sobre la negación o la denegación de este recurso de amparo que fue presentado en su momento en la Sala Constitucional. Sí, buenas tardes. Gracias por la entrevista y gracias al público que nos está escuchando, por tener esa paciencia de escucharnos ante todo. Definitivamente he sido notificada el día de hoy por la Secretaría de la Sala de lo Constitucional en el sentido del fallo emitido por dicha sala, que fue declarado inadmisible por mayoría de votos. O sea, que 3 están a favor de la denegación del amparo y 2 no están a favor. Lo que motiva que esta acción de amparo, que es por violación de garantías constitucionales en materia electoral, vaya al seno o al pleno de la Corte Suprema de Justicia, que está conformada por 15 magistrados propietarios. Sí. Al detallar la votación, solamente 2 magistrados, abogada, votaron en contra de que se denegara este recurso. Cuando se habla y se dice que es por mayoría, entonces aquí hay 3 a favor de la inadmisibilidad del amparo, que no sea admitido. Que no sea admitido, lo que equivale a decir no hay violación de garantías constitucionales. Y hay 2 magistrados que disienten y hacen un voto particular sobre esa decisión de inadmisibilidad del amparo. Sí, pero con esta determinación no significa que ya se está dando la razón al candidato liberal, según entiendo. No se está dando la razón al candidato del Partido Liberal en alianza con Libre, porque definitivamente la resolución de las salas tiene, para su firmeza, tienen que estar votadas por unanimidad del voto de los integrantes. Sí, pero esto ya al pasar a pleno es otro escenario, magistrada. Abogada, ya usted sabe que los magistrados ahí ya tienen su tendencia, ya esto pasaría más que todo del ámbito legal a un ámbito más meramente político. Bueno, esperemos, y esa es la siempre las esperanzas de nosotros, los abogados que procuramos en los tribunales, que no se mezcle lo jurídico con lo político. Debe evitarse a toda costa la politización de los fallos y fallar conforme a derecho. Y cuando le digo en este aspecto es precisamente porque lo que solicitaba en apelación ante el Tribunal de Justicia Electoral el candidato perdedor no le corresponde revisión de oficio de las votaciones al Consejo Nacional Electoral, le corresponde a las juntas receptoras. Y luego de eso, al revisar, al hacer esta revisión, porque no le corresponde al Consejo Nacional Electoral, en esta revisión se tiene que utilizar una fórmula, y es siempre que la cantidad anulada sea mayor al margen de diferencia entre el candidato ganador y el perdedor inmediato, confirmando su calificación y su resultado. Y en caso de determinar que alguno o algunos son válidos, también se debe decir ese resultado, lo cual no ocurre en el presente caso, y es lo que nos llevó precisamente a Especial. Bueno, la abogada Doris Imelda Madrid sobre este tema de esta situación en esta alcaldía, y ojalá que rápido se pronuncie ahora el Pleno de Magistrados, una vez ya se ha conocido un fallo por parte
de la Sala de lo Constitucional y por no obtener la unanimidad, ahora pasa a la Sala de la Sala de lo Constitucional al Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia.